acá, en estas imágenes. Ellos son nuestros compañeros que pusieron el cuerpo allá en el monte, y hay más de 1000 compañeras. A veces son olvidos intencionados. Estos no, nosotros los traemos a la memoria y verdaderamente, cuando estemos reunidos así, hay que traerlos siempre. Estos que ven aquí son compañeros y compañeras que lo han dado todo por la libertad, por la justicia, por la independencia de nuestro país, por la soberanía y por el socialismo. Buenos días, hablábamos en las movilizaciones y lo tenemos que rescatar de la cárcel. ¿Y cómo lo vamos a rescatar? Con la movilización, con la lucha en las calles, con la misma lucha que estamos haciendo todos los días. Porque Facundo es otro que dio todo por todos nosotros y nosotras. Peleó en Colombia, peleó en Bolivia y pelea en las cárceles aquí. Y desde la cárcel nos manda un mensaje. Entonces, por Facundo Morales tenemos que dar todo, todos los días. Y otra es la compañera Carmen Villalba, compañera guerrillera del Ejército del Pueblo Paraguayo, que hace ya casi 2 décadas que está en la cárcel y está condenada a 35 años de prisión en juicios farsa, en juicios armados por fiscales que no representan a nadie, pero que representan al imperialismo. Esta compañera también espera todo de nosotros y nosotras. Le han secuestrado a una niña, Lichita, le han matado a otro hijo, le han matado, asesinado a su sobrina, tiene a su hermana en la cárcel. Es toda una familia de luchadores y luchadoras. También espera todo de nosotros. Convoco a quienes todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan a que se rebelen. Convoco a quienes todos los días vacilan e ir o no ir al templo que envejece los corazones. Creemos en los pueblos y en su futuro. Por eso decimos y creemos en el internacionalismo. Porque es a través de la lucha, a través de la cual los pueblos van construyendo sus nuevas realidades. Acá hay algunas de sus expresiones y algunas de sus victorias en estos años. Y esas victorias se irán multiplicando una y otra vez. Y ese antiimperialismo también nos alcanza, ¿no es cierto?, para pelear contra alguien que ahora estos días está en el centro de la escena política argentina, el FMI. El FMI, que es la expresión, ¿no es cierto?, de lo que es la política imperial, la política del bloque de poder del capital financiero. Ejemplo de militante, de militante de abajo, para construir poder, poder popular, carajo. Por eso es que le cantamos a nuestro compañerazo. Palmas, 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 palmas. Indudablemente, casi 2 años han llevado y nos ha llevado esta construcción primaria hasta poder llegar a hoy a nuestro primer plenario. Ha ido creciendo necesariamente, primero en el AMBA, primero en el Gran Buenos Aires, y de ahí federalizando la cuestión y yendo a cada provincia de donde hoy tenemos territorios en donde compartimos luchas, mates, sueños. Antes que nada, agradecer sobre todo a las compañeras y compañeros que día a día en el territorio levantan en alto estas banderas de lucha, esto que venimos sosteniendo desde la década del 60 y que no ha parado
y que no nos han derrotado por más que muchos nos digan que estamos derrotados. Embajador de la República Árabe Saharaui, pueblo palestino. Después que reconocemos en ese momento, los años 68-67 en la gráfica. Barbijo aquí en la testa. ¿Por qué? Porque con eso el virus de la tentación es cagabille. Porque la tentación y pecado, es pecado, no es pecado. ¿Capisce? Amén. ¡Viva los hispanoparlantes! ¡Mueren los otros! ¡Ora esta! ¡Ora esta! Esta es la Ikurriña, el pueblo vasco de Euskal Herria, que no quiere ser de España. Gure bihotza da, es sangre que corre libre por mis venas. Yo propongo que la Falkland Islands sea la capital de la Argentina, ya que están tan cerca, y que se les anexe el país argentino como colonia mixta independiente con gobernador propio que depende de la corona. Con él. Thank you.